Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Bienvenido a la información profesional compartida por un equipo de expertos que respalda cada noticia. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Los datos, informes e investigaciones de tu interés de forma segura y veraz. Información verificada que te permite tomar decisiones correctas. Línea Directa. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Soy Víctor Torres, es la 1:00 y esta es la información más relevante registrada en las últimas horas en Línea Directa. Es la segunda emisión del noticiero de Sinaloa, transmitiendo en vivo a través de las estaciones de radio del grupo RSN en la cobertura estatal. Estamos también a través de nuestras redes sociales. En YouTube somos Línea Directa TV y en Facebook en vivo Línea Directa Portal. Y en la información, mire, vamos con estas imágenes. No, de plano, ni en su peor pesadilla se puede usted imaginar. Sentado en el sillón de su casa, se le abre el piso y cae en un hoyo. Si le dicen que es un narcotúnel que está pasando por su casa, usted lo va a creer, así como de película, no, de pesadilla este asunto. Vamos con Giovanni Lizalde, que nos tiene los detalles. Esto en Culiacán, un narcotúnel en una casa o en varias casas. ¿Dónde es esto, Giovanni? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, saludo también al auditorio de Línea Directa. Como bien lo comentas, un narcotúnel que se descubrió a la madrugada de este martes en la colonia Ampliación Juntas de Humaya provocó daños en 4 viviendas al menos y un socavón en una donde un joven resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo. Como bien ya lo comentabas, esta persona se encontraba en el área de la sala y de repente cayó de una altura de alrededor de 2 metros en este socavón y sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo. Afortunadamente no ameritó o no fue trasladado a un hospital a que recibiera atención médica. Los domicilios afectados se localizan sobre la calle 18 de febrero entre Cebolla y Lechuga de la colonia citada, donde en uno de estos inmuebles ya el joven resultó lesionado. Alrededor de las 4 de la mañana fue cuando se registró este incidente. Posteriormente notificaron al personal de las unidades de rescate y también policíacas al realizar una llamada al 911 y acudieron bomberos de Culiacán, elementos de protección civil y aparentemente agentes de la policía investigadora del estado. Era lo que nos comentaban los vecinos. También manifestaron que todo fue originado por el narcotúnel que tiene salidas en dos sentidos, una hacia un canal que se encuentra en esa colonia y hacia el río Culiacán, el cual se ubica entre las calles citadas, como ya les comentábamos, y todo indica que los daños estructurales continuarán en diferentes viviendas debido a este túnel que está provocando no solamente el socavón, sino otros daños, y aparentemente este narcotúnel estaba en una casa que fue asegurada y en estos momentos se encuentra abandonada desde hace 11 años por la entonces Procuraduría General de la República y solamente taparon la entrada con cemento y fue lo único que hicieron. Y bueno, ya después de tantos años que se hizo esta excavación para transportar droga o para que las personas que se dedicaban o se dedican en ese entonces a lo que es la delincuencia tenían 2 salidas y bueno, esto provocó los daños estructurales y el socavón esta madrugada en la colonia Ampliación Juntas de Humaya. Víctor, auditorio, mi reporte. Pero a ver, ¿esta persona estaba sentada en un sillón cuando se le abrió el piso? Así es, Víctor, él estaba sentado en un sillón y de repente dice que se fue hacia abajo, cayó a una altura de aproximadamente 2 metros y de donde cayó está aproximadamente a 2 viviendas donde se inició este túnel, el cual solamente los elementos de la entonces Procuraduría General de la República, PGR, solamente acudieron y taparon la entrada con cemento, pero todo lo que es el túnel pues se sigue abierto y esto ha provocado este tipo de daños estructurales en al menos 4 viviendas, pero se espera a que esto también origine otros daños más en otras viviendas debido a que
Es alrededor de una cuadra y tiene salidas tanto hacia el oriente como al poniente de este sector, Víctor. Eso es, muchas gracias, Giovanni. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por tu reporte. Giovanni Elizalde, estamos en contacto y seguimos en comunicación. Más adelante, más información de seguridad. Fíjese que estuvo ahí en el lugar el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, el ingeniero José Luis Zavala. Por instrucciones del gobernador del estado, acudió a ese lugar donde ocurrió este accidente y está en la línea telefónica. Ingeniero, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. A la orden. Gracias. Usted estuvo ahí en el lugar. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, encontré, pues llegué a una casa habitación ahí y un socavón de aproximadamente 3x3 con 2 metros de profundidad, ¿no? Derivado de un túnel que existía en la parte inferior, que se derrumbó, un túnel que era sostenido por muros de madera y techos de madera, que procedía de una casa. Dos casas cercanas a ella, que es una casa decomisada donde existía un túnel que yo creo que se utilizaba por delincuentes o alguien así, ¿no? Sí, tengo entendido que va a apoyar al gobierno del estado a estas familias, ¿sí? Sí, el gobernador me instruyó que fuera a hacer la visita de parte de él, que les dijera que tenían todo el apoyo de él y como gobierno responderemos para ayudarles, ¿no? El día de mañana vamos a hacer la visita ya con los ingenieros de aquí de la oficina. Ya vimos ahorita el volumen de más o menos de la obra. Mañana vamos a definir cómo vamos a iniciar las casas, la primera casa que sufrió el colapso mayor es la con la que vamos a iniciar. Y esa casa la vamos a empezar a atender pasado mañana. Queremos empezar a echar concreto ya en la parte donde está el socavón, taparlo y hacer el trabajo de ingeniería que se tiene que hacer ahí para posteriormente poner el piso normal que tenían ellos, ¿no? Ahí remediar ese problema Sí. en esa casa, pero son cuatro casas las que están afectadas, ¿no? Eso le iba a Cuatro casas. preguntar, ¿cuántas viviendas? Porque allí a las cuatro van a tener que, para tapar ese túnel, van a tener que hacer maniobras, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer excavaciones exploratorias en algunas partes de ellas. Sí. Definitivamente el túnel, pues yo creo que medía más de 30 metros, ¿no? La proyección que yo vi ahí fue un túnel que tiene una entrada en la casa esta que está decomisada. Parece que la salida está en otra de las casas que está dañada, la salida de ese túnel, como que le hayan programado ellos salir por ahí. Y espero que nada más esa zona, ¿no? Esos 30 metros, que no sea más, porque seguramente sufrirían colapso otras casas, ¿no? Porque definitivamente meter a alguien ahorita, ha de tener partes colapsadas y es riesgoso meter gente abajo, ¿no? En estos momentos. Sí. Pero ya tenemos identificado dónde están los socavones y taparlos, ¿no? Por lo menos para que esas casas ya no sufran más daños, ¿no? ¿Van a hacer una inspección en un área más amplia en esa zona pensando que pudiera ser más largo el túnel? Pues en este periodo de las cuatro casas, yo creo que ahí se cumple la parte del túnel. Sí. Esperemos que no existan más. Va a seguir ahí, vamos a seguir visitando los vecinos para ver qué más puede existir. Pero realmente la entrada está en esa casa que te digo decomisada y seguramente salía en la última casa, en la cuarta que te digo yo, que es donde se ve que estuvo la salida del túnel en algún momento. Eso es, bueno, pues algunos han llamado a la ciudad de Culiacán como la ciudad de los narcotúneles. ¿Qué va a pasar si encuentran otros? ¿Pueden acudir con ustedes? ¿Van a apoyar? Digo, porque en estos casos la instrucción es apoyar a las familias para la reparación de las viviendas o nada más para tapar el narcotúnel. No, vamos a reparar las casas, no las viviendas. Estas señoras son puras señoras que me atendieron. Cada casa me atendió la jefa de familia, ¿no? Yo Sí. creo que pues el día de las madres y justicia social, yo creo que hay que atenderlas, ¿no? Las colonias juntas, como tú y yo sabemos, una colonia que vino desde casos de cartón y que han ido mejorando poco a poco. Es Sí. una lástima, lo poco que le han metido se les diluye en un túnel, ¿no? Que ellas no tuvieron la culpa, la culpa la tuvieron las personas que construyeron el túnel y que dañan indirectamente a esas personas. Por eso tenemos la obligación nosotros como gobierno atenderlas y darles el apoyo. Platiqué con la secretaria Ruth también hace rato y me comentó que a través del CEDIV vamos a implementar un programa de reconstrucción de viviendas ahí también para que, pues aparte de taparles el socavón, pues exista algo para que remedie un poco esta situación, ¿no? Ahí. Bueno, pues ahí está el apoyo del gobierno del estado a estas familias afectadas por este narcotúnel que apareció en ese sector de Culiacán. Muchas gracias, ingeniero, por tomar la llamada. No, muchas gracias a ustedes, feliz Día de las Madres a todas las señoras y de parte del gobernador, pues atender a atender lo más inmediato siempre, ¿no? Eso es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego. Gracias igualmente, José Luis Zavala, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, manifestando el apoyo, van a apoyar allá a las familias. Son familias que de gente pues trabajadora, incluso pues de recursos limitados, y de pronto les aparece un narcotúnel, imagínense, nada más. Está usted en la sala de su casa y se abre el piso. No, hombre, pues imagínense qué feo, qué horror, ¿no? Es la 1:09. Línea directa, información de verdad. Línea directa. Seguimos saludando, por supuesto, y felicitando a las mamás en su día. Hoy muchas felicidades, pero no en todos los casos se puede celebrar. Hoy se llevó a cabo una marcha de colectivos, bueno, varias marchas en ciudades del país, colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Es el caso de Culiacán, y que están con su compañera Xiomara Ramírez, que ha dado seguimiento a esta manifestación, y tú tienes el reporte y los detalles. Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes al auditorio. Pues con lonas y pancartas, con los rostros de sus familiares desaparecidos, madres e integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras AC marcharon desde Catedral de Culiacán hasta la Fiscalía General del Estado para pedirle resultados a las autoridades. En el plantón de la Fiscalía, Marisabel Cruz Bernal, quien es líder de este colectivo, exigió a las autoridades de gobierno, instituciones de justicia y también comisiones de búsqueda que actúen y den resultados. En ese marco detalló que Sinaloa tiene contabilizados aproximadamente a 6,000 personas desaparecidas y 1,700 cuerpos sin identificar, esos resguardados en el CEMEFO ante las nulas condiciones para regresarlos a casa. Escuchemos. Es ser cuidadores del pueblo, es proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, ustedes nos siguen fallando, ustedes nos han fallado siempre cuando permiten que nos desaparecieran a quienes más amamos. Marisabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, también manifestó que ese Día de las Madres no tiene nada que celebrar, pues quieren a sus hijos de regreso a casa. También, pues te comento, Víctor, que más tarde una comitiva fue atendida por los vicefiscales de la Fiscalía General del Estado, y pues esto para revisar los avances en algunas de las carpetas de investigación de los casos de, pues, de sus familiares principalmente. Esa es la información. ¿Cuántos cuerpos no identificados están guardados en el Servicio Médico Forense? Son 1,700 cuerpos los que permanecen todavía en CEMEFO. No tienen las herramientas, las condiciones, sí, para identificarlos. Ellos pueden decir que se tratan de sus familiares que ya fueron encontrados, sin embargo, pues no hay forma de saber si se tratan de ellos. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Omar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En este momento es 1:11. Vamos con nuestro compañero Antonio Soto. Ayer hizo fuertes declaraciones el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en sentido de que él era el primero de una lista de 5 personajes que serían, dijo, eliminados políticamente, sacados del camino porque están estorbando a ciertos intereses, que por eso el juicio político en su contra, pero que seguían otros, y mencionó, entre otros, al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. ¿Qué dijo hoy el químico Benítez sobre esto? Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes, saludo al auditorio de Línea Directa. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pidió que a él de momento lo den por muerto porque es muy pronto para hablar de política rumbo al 2024. Esto respecto a la declaración de su homólogo Jesús Estrada Ferreiro, quien al salir de entregar su defensa ante la Comisión Instructora del Congreso de Sinaloa, dio a conocer varios nombres que, según él, quitarán del camino de cara al próximo proceso electoral. De acuerdo al alcalde de Culiacán, en la lista van Luis Guillermo Benítez Torres, Héctor Melesio Cuen Ojeda, Gerardo Vargas y Jaime Montes. No obstante, para el químico Benítez, estos solo son mitotes de gente sin inteligencia para tratar de llamar la atención de los ciudadanos. Escuchemos. Esas cosas son mitotes. Como no hay mucha inteligencia, pues salen esas cosas para llamar la atención. Quieren vender nada más. La verdad es que falta mucho para esa época. Sería un distractivo para cualquiera de nosotros pensar en esa posibilidad. Ahorita hay que hacer y cumplir con lo que estamos cumpliendo. Para mí no es importante, es secundario y honestamente ni me interesa. A mí que me declaren por muerto para eso. Ahorita sí. El munícipe refirió que él está enfocado en hacer bien su trabajo para convertirse en el mejor presidente municipal que haya tenido Mazatlán y no tiene tiempo para distraerse con este tipo de temas. Esta es la información, Víctor. Bueno, mitotes, dice el presidente municipal de Mazatlán, químico Benítez.
A mí sáquenme de esa lista, dice el alcalde de Mazatlán. Muchas gracias, Antonio. Gracias, buenas tardes. Y bueno, hoy también los compañeros reporteros de La Fuente le entrevistaron al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, que también, por cierto, lo mencionó en esa lista el alcalde que está enfrentando de juicio político, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Pero también se le preguntó a Cuen por la orden que dio el gobernador Rubén Rocha a los funcionarios integrantes de su gabinete para que aquellos que tengan denuncias en contra de periodistas las retiren, y les dio 48 horas de plazo, de lo contrario presenten su renuncia. Se le preguntó a Héctor Melesio Cuen, como le están preguntando a otros funcionarios, y qué dijo al respecto. Cuen, vamos contigo, Carola Rojo, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Luego que el gobernador Rubén Rocha Moya emitiera una circular en la que da 48 horas para que los funcionarios que tienen denuncias o querellas contra periodistas las retiren o renuncien a sus cargos, el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, rechazó que ese mensaje vaya directo para él, pues asegura que en estos momentos no tiene ninguna denuncia en curso contra periodistas. Expresó que cuando se enteró de la circular que envió el gobernador, pensó que era para otros funcionarios y no dirigida a él, y recordó que en el 2015-2016 presentó demandas contra el periodista Luis Enrique Ramírez y Lili Téllez, pero solo quedó en la presentación de recurso porque no se le dio continuidad. Escuchemos. En el 2016-2015 a mí me tocó interponer algunas denuncias, que son denuncias de persona a persona, privadas, para defender tu honor. En ese tiempo me tocó, por ejemplo, ver algunas cuestiones con Luis Enrique Ramírez, que lamento mucho que haya muerto, contra Lili Téllez en aquel tiempo, pero eso no le dimos seguimiento nunca, no lo hicimos. Señaló que decidió dejar todo por la paz. En su momento se sentó a platicar con Luis Enrique y se hicieron muy buenos amigos. También buscó a Lili Téllez allá en México, pero no la encontró. Y bueno, pues quería recordar viejos tiempos con ella, y también dijo que él siempre pone por delante la disculpa. Cuen Ojeda recordó que también en esos años interpuso una demanda contra Tere Guerra, actual secretaria de las mujeres del gobierno del estado, pero también ella presentó una contrademanda y todo parece indicar que está listo para una sentencia, aunque desconoce, dijo, si pueda retirar este recurso Guerra Ochoa o él mismo. Destacó que este tema ya lo había platicado con el gobernador allá durante la campaña, y que también tuvo una reunión con el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Insunza, y que ahora es el secretario general de gobierno, pero es un asunto, dijo, que ya quedó atrás, pues se mantiene una buena relación con Tere Guerra, trabajando juntos en el gabinete estatal, y no hay problema entre ellos, y reiteró su reconocimiento y también su respeto hacia los medios de comunicación y periodistas. Es la información, Víctor. Pues muchas gracias, Carola. Gracias, buenas tardes. No se siente aludido, dice Héctor Melesio Cuen, con relación a esa instrucción que dio, esa orden que dio el gobernador Rubén Rocha a los funcionarios de su gabinete. Bien, por cierto, hablando del crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, hoy habló sobre esto el presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres. Dijo que el gobierno federal poco ha hecho para resolver los crímenes de periodistas, y le pidió también al gobernador del estado que no le deje todo el paquete de la investigación a la Fiscalía General del Estado. Esto dijo al respecto Sergio Torres. La mera verdad, no he visto a un gobierno preocupado y ha dado muestras ante el asesinato de Luis Enrique Ramírez como si fuera su asesinato una noticia más. Está actuando el gobierno de librito, flotando, no metiéndose mucho, casi manteniéndose al margen, dejándole todo a la fiscalía, argumentando su dichosa autonomía. Así lo dijo Sergio Torres, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. En Guasave, el alcalde Martín Ahumada dice que no tiene ningún problema con los medios de comunicación con relación a las críticas que ha recibido por parte de algunos periodistas. Dijo, no hay ningún pleito entre el gobierno municipal y la prensa. Esto dice al respecto el alcalde de Guasave. Pues al menos desde la esfera de gobierno creo que nosotros no tenemos ningún conflicto, porque siempre se cuestiona la cuestión de la relación del gobierno y la prensa, ¿no? No hay ningún conflicto, somos muy respetuosos, atendemos y escuchamos a todos los que escriben en el sentido que escriban, ¿no? Creo que toda la crítica es para nosotros algo que nos puede ayudar a construir mejor nuestro gobierno. El trato a los reporteros, a los periodistas, a los medios de comunicación debe ser digno y con respeto, dijo el presidente municipal de Guasave, que no tiene ningún problema con la crítica que se hace a las acciones de su gobierno. Vamos, es el alcalde de Guasave, Martín Ahumada. Vamos a una pausa, es la 1:18.
una fuga en un centro de rehabilitación de personas adictas a drogas provocó una intensa movilización policíaca. Hasta el ejército participó esto en Guasave. Tendremos aquí los detalles y con esto y más. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Gracias, mamá, por tus palabras sinceras y amor incondicional. Agradecele con Dr. Key. Dale a mamá un producto natural, orgánico o esotérico. Ven a Dr. Key. En Mercado de Abastos, Carrasco, Mercado Garmendia, Plaza Valle Alto, Plaza Villas del Río y Barrancos. El amor a mamá se demuestra con Dr. Key. Rugen los Tigres del Norte en Culiacán, como nunca antes los habías visto. La Bestia 102.5 FM te invita este próximo 11 de junio al concierto de Los Jefes de Jefes en el Estadio de Dorados. La Reunión Tour en concierto. Boletos a la venta en superboletos.com, Innova Sport, Simaco y Estadio de Dorados. La Bestia 102.5 FM, patrocinador oficial de Los Tigres del Norte. Cambiar el mundo. Cambia el auto que manejas. Volvo C40, el primero con interiores 100% sin piel, incluyendo el volante, la placa de cambios y la tapicería. Llama y manéjalo al 6677-588866. Próximamente, Volvo C40. El futuro es ahora. El Congreso del Estado, representado por su 64 legislatura, declara junio de este año, mes del centenario de la Constitución de 1922. Durante el mes referido, se realizarán eventos conmemorativos para celebrar los 100 años de vida de nuestra Constitución Política de Sinaloa. Únete y sé parte de esta celebración. Si nunca has empeñado en Maxilana, tu primer empeño es gratis sin intereses. Válido para clientes nuevos al realizar un empeño con un plazo de un mes. Maxilana, seguro te sacamos del apuro. Farmacy, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Colagener, acelera la renovación de células de articulaciones, piel, cabello y uña. 60 tabletas, $85. Ultisol, auxiliar para el tratamiento de úlceras y acidez estomacal. Omeprazol de 20 miligramos, $25. Ahorra y alíviate con menos en Farmacy. Festéjale a mamá en la Churrascaría du Brasil, el buffet que le encanta a mamá, con 30 cortes de carne en espadas, mariscos, pastas, una isla de ensaladas y guarniciones. Reserva un lugar para mamá al 6673-469404. La Churrascaría du Brasil, sucursal Omite y Tres Ríos. ¿Cómo? 5 años al aire, 25 años narrando los acontecimientos que han hecho historia en Sinaloa, México y el mundo. Me gusta la información y me gusta cómo la da el señor Víctor Torres. Siempre en el momento la noticia, me gusta cómo da el clima. Línea Directa celebra 25 años de evolución contigo. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Tu opinión cuenta. Tú eres la noticia. Desde tu celular, envía el video, audio o foto de lo que está pasando. Línea Directa. Información de verdad. WhatsApp 6671-028836. Línea Directa. Para mantener a las moscas lejos del hogar, en medio litro de agua, mezcle 5 cucharaditas de aceite de menta, una de tomillo en polvo y 5 de aceite esencial de lavanda. Hierva los ingredientes y rocíe la fragancia con un atomizador en distintas superficies. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa.
Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Felicitando, por supuesto, a todas las mamás hoy en su día. Y bueno, pues es que ahora sí que lo reto a que vaya y encuentre un lugar en los restaurantes de cualquier lugar donde se encuentre. Y va a ver usted cómo le está yendo a los restaurantes. Creo que les va muy bien hoy, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Las ventas en general, increíble lo que mueve la madre. Y es que luego dicen, la vida, ¿cómo está la frase esa que dice? La vida no viene con instrucciones, la vida trae una sola palabra y es madre. Así, madre. ¿Cómo influye la madre en la vida de todos nosotros? Eso es lo que significa. ¿Qué más podemos decir? Felicidades a todas las mamás. Y vamos con más información. Vamos a la información policiaca. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Conéctate con las fuentes policíacas, protección, tránsito y vialidad y Fiscalía General del Estado. Se quemó un tráiler, esto es en la carretera, en la autopista Culiacán-Mazatlán esta mañana, y vamos con el reporte Rubén González en la zona sur del estado, la información de seguridad. Rubén, buenas tardes. Víctor, buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Efectivamente, este siniestro registrado durante los primeros minutos de este martes sobre la carretera Mazatlán-Culiacán en el carril de norte a sur movilizó a los elementos del cuerpo de bomberos de Elota, al igual que Protección Civil y personal de AMEC. Extraoficialmente se dijo que fue el calentamiento del sistema de frenados, las balatas, lo que ocasionó que la caja del tráiler se comenzara a incendiar. Tiempo después de percatarse, el conductor de este tractocamión se detuvo y orilló el vehículo, pero desafortunadamente nada pudo hacer, solamente ponerse a salvo. Fueron un par de horas las que estuvieron elementos de bomberos trabajando en el sitio para poder controlar dicha situación. Trascendió que el tráiler llevaba material cartón principalmente, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente y un poco más. Después de casi 3 horas de trabajo, la circulación se aperturó ya que formó largas filas hacia la zona norte, es decir, aproximadamente 3 a 4 kilómetros, mientras que los conductores esperaban para poder pasar. Esto después de que la Guardia Nacional División Caminos optara por cerrar la circulación junto con Protección Civil para que el personal trabajara cómodamente y evitar otro tipo de situación. Al final solamente fueron daños materiales los que se registraron, ya que, como hemos mencionado, el conductor logró bajar a tiempo de ese vehículo. Víctor, es la información. Pues de lo que salvó, quedó convertido en cenizas la caja del tráiler esta mañana en este accidente. Por eso duró tanto tiempo la carretera cerrada. Muchas gracias, Rubén, en la zona sur. Vamos en la zona centro-norte, en Guasave. Esta fuga de internos de un centro de rehabilitación de adicciones. Y Arrak Salomón tiene la información, el seguimiento de lo que ha ocurrido en este centro. ¿En qué movilización de policías, incluso del ejército? Arrak, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, saludos al auditorio de Línea Directa. Efectivamente, pues un amotinamiento y fuga de algunos reos, de algunos internos de un centro de rehabilitación ubicado junto al Parque Hernando de Villafaña, el céntrico sector de esta ciudad, generó un intenso operativo policial y militar durante la mañana de este martes. La información establece que fue alrededor o poco antes de las 11 de la mañana cuando se reportó que se estaban fugando algunos internos de la clínica SED, ubicada en la calle Prolongación Juan Carrasco, entre la 20 de noviembre y el Boulevard Medina Martínez. Rápidamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron al lugar, también elementos de la Dirección de Movilidad Sustentable cerraron las calles aledañas a esta clínica. Pero pues ya algunos internos de este lugar pues habían logrado burlar la vigilancia interna de este centro de rehabilitación. Superaron pues en mayor cantidad a los 7 guardias que tienen al interior de esta clínica, y luego de hacer un hoyo en una de las rejas, empezaron a fugarse, a escaparse algunos de ellos. Posteriormente se dio una manifestación en los techos de los locales aledaños a este centro de rehabilitación,
Y esta situación pues generó momentos de mucha tensión porque uno de los internos que estaba, pues se puede decir, liderando este movimiento, pues amenazó en unos instantes con arrojarse desde lo alto del techo. Afortunadamente no lo hizo, sin embargo, pues fueron momentos tensos. Tuvieron que llegar también elementos del Cuerpo de Bomberos, de Cruz Roja, luego llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para apoyar las labores. Ahí, Víctor, pues uno de los, esta persona que lideró el movimiento, acusó malos tratos de parte del personal del centro de rehabilitación. Ojo con eso, Ararac. Efectivamente, y también pues señala mala alimentación. Si te parece, escuchamos parte de lo que decía esta Adelante. Persona. Me dan papas de tragar, papas con soya, estás pagando. Vengo por una rehabilitación, no me dejaron verte. ¿Por qué te enclavas en eso? Soy maestro y nos restringieron a todos. Todos se quieren ir, arriba de la camioneta me golpearon a mí. Fíjate donde tengo las marcas de las esposas. No soy un delincuente, yo no quiero estar en este hoyo, en este pocilga. Estoy durmiendo en el piso con cucarachas. Según los informes, al interior de este centro de rehabilitación había alrededor de 140 internos, una sobrepoblación de acuerdo a lo que manifestaban las autoridades. Finalmente, casi una hora y media después, la situación fue controlada. La persona esta que lideró el movimiento, el cual aseguró ser maestro afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se fue, se lo llevaron sus familiares. El papá de esta persona aseguró que había pagado 2,400 pesos por adelantado, una semana les cuesta 1,200 pesos, y aseguró el padre de esta persona que no se les permite o no les dan los alimentos que ellos mismos le llevan para que tengan una mejor alimentación. Así que ya después de casi hora y media se desactivó este fuerte operativo, tanto policíaco como militar. Al final se habla de tres reos que sí, internos que sí lograron fugarse, sí, de esta clínica. Los demás quedaron ahí al interior. Sin embargo, muchos familiares después empezaron a llevar a sus a las personas que tenían internadas en este lugar, se los empezaron a llevar con estos señalamientos que se empezaron a hacer, y pues ya serán las autoridades las que van a tener que investigar qué es lo que está sucediendo realmente dentro de esta clínica. Te escucho decir reos, y es que eso es lo que son reos. Porque si escuchamos las denuncias de las personas que están siendo tratadas ahí, en la forma en que los tienen ahí, pues precisamente por eso ocurren estas cosas. Es decir, yo no había escuchado estas denuncias, pero evidentemente, claro que es muy delicado, ¿verdad? Para trabajar con personas con adicciones no es nada fácil, se requieren instalaciones adecuadas y sobre todo personal especializado y certificación por parte de las autoridades federales y estatales. Ahí pues un claro síntoma de abstinencia, ¿sí? No les dan de comer, los tienen en lugares insalubres, los tienen con maltrato, pues es el caso, ¿sí? No sé si este lugar estará certificado, Ararac, por la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Aquí lo que manifestaba las autoridades municipales es que es la COEPRIS, Víctor, quien regula o debe regular estos centros de rehabilitación, quienes debe de verificar las condiciones en las que operan al interior para verificar pues, que efectivamente se esté dando el tratamiento adecuado, sí, a estas personas que están tratando de superar su adicción al alcohol o a las drogas. Sin embargo, pues había el compromiso de parte de las autoridades del municipio de coordinarse para empezar a realizar inspecciones. Lo que sí es evidente en este centro de rehabilitación es que al parecer pues hay un sobrecupo, hay más personas de las que pueden estar, y esto evidentemente genera condiciones al interior de inestabilidad. Esta persona que realizó este movimiento, esta rebelión de internos el día de hoy, apenas tenía una semana, es originario de Guamúchil, y en una semana pues dice que ya no pudo aguantar las condiciones en las que los tienen ahí al interior, por eso decidió armar este amotinamiento, porque los tienen en condiciones, pues como ya lo escuchamos, durmiendo en el piso y comiendo papas con soya. Bueno, pues ahí está una de las razones, y además la abstinencia, cómo están tratando la abstinencia de drogas, porque no solamente se trata de meterlos, encerrarlos, y ahí pues el que sobreviva pues ya la hizo, y el que no, pues no. Ese es el problema, y aquí la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud Federal deben intervenir para revisar estos centros de tratamiento,
porque están abriendo sin ningún control desde hace muchos años estos centros, y además otros que ya abrieron, pues sin certificados, no están siendo supervisados para evitar una tragedia antes de que ocurra algo peor, ¿verdad? Ahí tenemos estas imágenes en Guasave de esta fuga de internos de este centro de rehabilitación. Muchas gracias, Sararac. Gracias. Bueno. Por cierto, habló el secretario del Ayuntamiento de Guasave. Tenemos el audio de Adán Camacho. El secretario del Ayuntamiento dijo que pues van a investigar en qué condiciones está este centro y pedir la intervención de la Secretaría de Salud. Hay sobrecupo, no sé qué tan ciertas sean las protestas de los internos, pero es obligado investigar, revisar. Estamos obligados a darle seguimiento. Ya se revisará a partir de hoy mismo, hay comunicación con el gobernador. En este momento el presidente está hablando con él. Se le dará seguimiento. Es una alerta y las alertas hay que atenderlas, porque no se puede repetir esto, sobre todo si el origen está en alimentación, en sobrecupo. No sabría decirte maltrato, pero ya el hecho de que haya problemas de alimentación es un maltrato. Ahí tiene usted, eso corresponde a las autoridades y nosotros ahí estaremos atentos. Es la información policiaca al momento. Te mostraremos los sucesos policiacos en nuestra siguiente entrega. Es la 1:35, una pausa, regresamos con más información en línea directa. Felicidades a las mamás, seguimos todo el día felicitándolas hoy, 10 de mayo. A todas las mamás, a todas donde se encuentren, y gracias por escucharnos y vernos aquí en Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Gracias, mamá, por tus palabras sinceras y amor incondicional. Agradecele con Dr. Key. Dale a mamá un producto natural, orgánico o esotérico. Ven a Dr. Key. En Mercado de Abastos, Carrasco, Mercado Garmendia, Plaza Valle Alto, Plaza Villas del Río y Barrancos. El amor a mamá se demuestra con Dr. Key. Rugen los tigres del norte en Culiacán, como nunca antes los habías visto. La Bestia 102.5 FM te invita este próximo 11 de junio al concierto de Los Jefes de Jefes en el Estadio de Dorados. La Reunión Tour en concierto. Boletos a la venta en superboletos.com, Innova Sport, Simaco y Estadio de Dorados. La Bestia 102.5 FM, patrocinador oficial de Los Tigres del Norte. El Congreso del Estado, representado por su 64 legislatura, declara junio de este año, mes del centenario de la Constitución de 1922. Durante el mes referido, se realizarán eventos conmemorativos para celebrar los 100 años de vida de nuestra Constitución Política de Sinaloa. Únete y sé parte de esta celebración. Si nunca has empeñado en Maxilana, tu primer empeño es gratis sin intereses. Válido para clientes nuevos al realizar un empeño con un plazo de un mes. Maxilana, seguro te sacamos del apuro. Farmacia, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Colagener, acelera la renovación de células de articulaciones, piel, cabello y uñas. 60 tabletas, $85. Ultisol, auxiliar para el tratamiento de úlceras y acidez estomacal. Omeprazol de 20 miligramos, $25. Ahorra y alíviate con menos en Farmacia. ¿Cómo activar la verificación de dos pasos en mi WhatsApp? Las redes sociales han sido de gran ayuda para comunicarnos en los últimos años, pero conforme pasa el tiempo, hay personas que encuentran la forma de acceder a nuestras cuentas sin nuestro consentimiento. WhatsApp es una de ellas.
Esta herramienta nos permite mandar mensajes de forma rápida y creativa en cuestión de segundos. Pero ha habido casos de robos de cuentas a los que usualmente confundimos con hackeos, lo cual nos deja una duda muy importante. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo primero que vas a hacer es ir a la ventana de ajustes dentro de tu WhatsApp, después a cuenta, verificación en dos pasos y cambiar o ingresar PIN. Este dígito de 6 números te ayudará a que solo la persona que tenga esa serie pueda acceder a tu WhatsApp desde otro dispositivo. Por eso, es muy importante que lo guardes en un lugar donde no lo puedas olvidar y recordar no dárselo a nadie más. Ahora, tu información está segura. De 15 gotas de aceite esencial de eucalipto con un cuarto de taza de agua. Rocíe la mezcla en la ropa y la piel. Línea directa con Víctor Torres. Línea directa. Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones. Línea directa, información de verdad con Víctor Torres. Línea directa. Línea directa. Es la 1:39, continuamos con más información. Muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día y festejando. Le decía a usted, los restaurantes están llenos, qué bien que se reactive la economía también en un día tan especial para todos los mexicanos hoy, Día de las Madres. Vamos con Beatriz Piña. El Congreso del Estado habilita más espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. Vamos con esto que hoy se confirma. Ya lo habían anunciado. Beatriz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Comentarte que el Congreso del Estado de Sinaloa habilitó más cajones de estacionamiento para personas con algún tipo de discapacidad como parte de una política de inclusión. El secretario general del Poder Legislativo sinaloense, José Antonio Río Rojo, mencionó que son 8 nuevos cajones los habilitados con la señalización en azul y blanco, que caracteriza a estos espacios de uso exclusivo para las personas con discapacidad, con lo cual se llega a 11 cajones ya en las instalaciones del Poder Legislativo. Víctor, auditorio, es la información. Muchas gracias, Beatriz, gracias. Y vamos ahora con Ricardo Rojas. ¿Qué están denunciando en Concordia? Esto tiene que ver con obra pública. Ricardo, buenas tardes. Ricardo Rojas. Buenas tardes, Víctor, auditorio de Línea Directa. Me comentarle que con el propósito de que haya una investigación a fondo en torno a la obra de rehabilitación del acueducto Cerritos Concordia, que presuntamente muestra ciertas irregularidades y hasta un atraso ya que desde hace tiempo tendría que haber quedado, la Dirección de Obras Públicas Municipales interpuso ya una denuncia ante el órgano interno de control de la comuna. Miguel Moreno, director de Obras Públicas en Concordia, indicó que el monto de esta obra supera los 12,627,183.90 pesos, que se emprendió en el 2020 y 2021 debió haber quedado. Sin embargo, los trabajos aún siguen, pero sin mayor avance y se han invertido ya más del 50% de este presupuesto, por lo cual hoy piden que se investigue. Víctor, auditorio, es el reporte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Vamos ahora con Rogelio Félix. Aquí está entrando al estudio. Y es que las ventas del 10 de mayo, vaya que se van a recuperar algunos giros del comercio. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, qué gusto saludar a todos. Sinaloa, para informarte que los comerciantes formales del centro de Culiacán compararon las ventas del Día de las Madres como una pequeña Navidad, ya que se registró un incremento superior al 60% con relación a un día normal de clientes. Así lo señaló Óscar Sánchez Beltrán, el líder de los locatarios del comercio en el centro. También comentó que previo a la fecha del 10 de mayo se registraron compras de pánico en las tiendas pese a la crisis económica que aún enfrentan pues muchas familias por los problemas que se tuvieron de la pandemia del coronavirus. Las ventas que predominaron en este Día de las Madres pues son artículos relacionados con las tecnologías como celulares y computadoras, ropa, calzado, bisutería, perfumes, también el tema de los salones de belleza. Y algo curioso, Víctor, dijo Óscar Sánchez que ya está pasando de moda la compra de electrodomésticos porque las mamás ya no quieren sartenes, ollas, licuadoras, planchas ni vajillas de loza y mucho menos estar comprando comales para la estufa. No, es que no se vale, ¿no? ¿Cómo se... Antes, cuando tú y yo éramos niños, se acostumbraba a eso, pero ya no. Bueno, pues ¿cuál es el regalo más solicitado? Ahorita las mamás están con toda la tecnología, celulares, sus accesorios para su celular, y asuntos de belleza, también las mamás quieren arreglarse su cabello, flores, sus,
Flores, probablemente una florecita junto con el regalo del Spike, le llaman ahora. O sea, flores, pero acompañado del regalo principal. Así bueno, así las cosas con el comercio. Gracias, como adorno, la florecita. Nada más como adorno, ¿verdad? Bueno, y en los restaurantes Abas Espinosa, decíamos, no cabe nadie. Son los que más están recibiendo clientela en esta celebración del Día de las Madres. Te saludo en Guamúchil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Efectivamente, no hubo crisis económica en el Día de las Madres y fue un rotundo éxito comercial en la región del Ébora, donde los restaurantes lucen llenos, al igual que boutique, florerías y pastelerías. Así lo manifestó el presidente de Canaco del Ébora, Carlos Alonso Orduño López. Explicó que después de la temporada decembrina, el Día de las Madres es la segunda en generar actividad comercial y una importante derrama económica que se refleja más en esta ocasión, luego de 2 años de festejos limitados por la pandemia del COVID-19. Dijo que hoy no hay inflación, hoy es un día de fiesta y todas las expectativas se están cumpliendo, donde los restaurantes, pues no hay manera de describirlo, lo que decía él, que están a 2 o 3 horas de espera y la gente se está esperando, lo que significa pues que hay ganas de atender a las madres en la región del Ébora. Víctor y auditorio. Bien, gracias a más esto en la región del Ébora y en las escuelas. Blanca Peinado, no se paró nadie hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio. Pues sí, el día de hoy, 10 de mayo, pues las escuelas lucieron desoladas porque a las maestras de Sinaloa, que son mamás, se les permitió su ausencia para que disfrutaran el Día de las Madres, y los docentes que acudieron a las instituciones solo estuvieron de guardia porque no llegaron los alumnos, confirmó Alejandro Brito Acuña. El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Naome, mencionó que entre el 80 y el 90% de la nómina de la dependencia son mujeres y ellas tenían permiso, así que en términos reales no se pudieron dar clases, pero deberán redoblar esfuerzos docentes y la niñez desde este 11 de mayo y hasta que concluya el ciclo escolar. Es el reporte, Víctor. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Vamos con Alma Camacho, pero no todo es festejo. Mire este caso. Alma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Carla es una de esas historias que estrujen el alma de la realidad que se vive hoy en día. A sus 17 años es madre y desde que parió no ha dejado de luchar por su pequeño Juan Carlos. Los fines de semana sale en las noches por las calles de la ciudad a las taquerías y restaurantes con una bolsa de dulces en mano y con su hijo en brazos para por lo menos sacar para completar la semana y para los pañales del pequeño. Pese a su esfuerzo, Carla es criticada y no todo el tiempo la gente se porta amable con ella. La joven madre sabe que algún día, de alguna u otra manera, saldrá avante con su hijo y en ese trayecto aseguró que no descansará para mejorar la calidad de vida de su pequeño hijo de año y medio. Quienes se interesen en ayudarla, ya sea con pañales, ropa y calzado para el niño, o bien si tienen algún trabajo para ella, pues se pueden comunicar al 687-106-6446. Es la información, Víctor. Bueno, pues es que para la mamá no hay nada más grande que su hijo. ¿17 años tiene ella? Exactamente, 17 años, desde los 15 años que tuvo a su pequeño Juan Carlos, pues dice ella que ha estado luchando contra marea para sacar adelante a su pequeño bebé. ¿Y el papá? El papá dice que pues trabaja en el campo y vende tarimas, pero pues no es suficiente claro. Lo que gana para siquiera pues una comida diaria, lo que señala Carla. Ahí está más información pues a través del portal de Línea Directa, Víctor. Gracias, gracias, Alma, gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro. Línea Directa. El agua nos da la vida. La sequía amenaza a cientos de familias en los municipios de Sinaloa. Miles de cabezas de ganado y otras... Rugen los tigres del norte en Culiacán. Como nunca antes los habías visto. La Bestia 102.5 FM te invita este próximo 11 de junio al concierto de... Los Jefes de Jefes en el Estadio de Dorados. La Reunión Tour en concierto. Boletos a la venta en superboletos.com, Innova Sport, Simaco y Estadio de Dorados. La Bestia 102.5 FM, patrocinador oficial de... Gracias, mamá, por tus palabras sinceras y amor incondicional. Mamá.
Agradecele con Dr. Key. Dale a mamá un producto natural, orgánico o esotérico. Ven a Dr. Key. En Mercado de Abastos, Carrasco, Mercado Garmendia, Plaza Valle Alto, Plaza Villas del Río y Barrancos. El amor a mamá se demuestra con Dr. Key. El Congreso del Estado, representado por su 64 legislatura, declara junio de este año, mes del centenario de la Constitución de 1922. Durante el mes referido, se realizarán eventos conmemorativos para celebrar los 100 años de vida de nuestra Constitución Política de Sinaloa. Únete y sé parte de esta celebración. Beber agua de coco antes de las comidas ayuda a mejorar la digestión y estimula el metabolismo. También previene el estreñimiento y la formación de infecciones. Línea directa con Víctor Torres. Línea directa. Si nunca has empeñado en Maxilana, tu primer empeño es gratis sin intereses. Válido para clientes nuevos al realizar un empeño con un plazo de un mes. Maxilana, seguro te sacamos del apuro. Farmacia, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Colagener, acelera la renovación de células de articulaciones, piel, cabello y uñas. 60 tabletas, $85. Ultisol, auxiliar para el tratamiento de úlceras y acidez estomacal. Omeprazol de 20 miligramos, $25. Ahorra y aliviate con menos en Farmacia. ¿Cómo activar la verificación de dos pasos en mi WhatsApp? Las redes sociales han sido de gran ayuda para comunicarnos en los últimos años, pero conforme pasa el tiempo, hay personas que encuentran la forma de acceder a nuestras cuentas sin nuestro consentimiento. WhatsApp es una de ellas. Esta herramienta nos permite mandar mensajes de forma rápida y creativa en cuestión de segundos. Pero ha habido casos de robos de cuentas a los que usualmente confundimos con hackeos, lo cual nos deja una duda muy importante: ¿cómo podemos evitarlo? Lo primero que vas a hacer es ir a la ventana de ajustes dentro de tu WhatsApp, después a cuenta, verificación en dos pasos y cambiar o ingresar PIN. Este dígito de 6 números te ayudará a que solo la persona que tenga esa serie pueda acceder a tu WhatsApp desde otro dispositivo. Por eso, es muy importante que lo guardes en un lugar donde no lo puedas olvidar y recordar no dárselo a nadie más. Ahora, tu información está segura. Rugen los Tigres del Norte en Culiacán, como nunca antes los habías visto. La Bestia 102.5 FM te invita este próximo 11 de junio al concierto de Los Jefes de Jefes en el Estadio de Dorados. La Reunión Tour en concierto. Boletos a la venta en superboletos.com, Innova Sport, Simaco y Estadio de Dorados. La Bestia 102.5 FM, patrocinador oficial de Los Tigres del Norte. Felicitamos de nuevo, por supuesto, a todas las mamás hoy en su día. Y nos vamos directamente a los deportes. Línea Directa presenta la pasión de los deportes con Poli Figueroa. Mi estimado Poli, muy buenas tardes. Muy bien, con mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Y permíteme decirle que a todas las madres que nos escuchan y a quienes no, también les deseamos un muy excelso día, este Día de las Madres. A mi esposa, por supuesto, felicidades, y a mi señora madre. Bueno, pues vámonos. Hay un dato muy interesante al respecto, precisamente del receptor de Puerto Rico, Yadier Molina, que él previamente, o previo a la temporada que está en marcha, la 2022 de las Grandes Ligas, jugando para el segundo equipo más ganador de series mundiales, como el caso de los Cardenales de San Luis, 11 nada más ha ganado, detrás
de las 27 del equipo de los Yankees. Bueno, pues Yadier anunció precisamente que esta sería su última temporada, y lo destacado, aún en la derrota del equipo de los Cardenales frente al equipo de los Gigantes de San Francisco 13-7, donde se le dedicó el día precisamente a un ex receptor del equipo de la Bahía, Buster Posey. Bueno, pues este hombre llegó a 1,000 carreras producidas, pavimentando su camino justamente llegado el momento después de su retiro al famoso Salón de la Fama de Cooperstown en la ciudad de Nueva York. La posibilidad de que el técnico colombiano, hablando en términos de fútbol, Juan Carlos Osorio, que dirija nuevamente del fútbol mexicano, está más latente que nunca, según se desprende de personas allegadas al ex técnico de la Selección Nacional de México. Esto ocurrido en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018. Hace algunos días desde Colombia se firmó que el estratega cafetalero había salido rumbo a la Ciudad de México para platicar y vincularse con algún club de la Liga MX. Así lo dice un periodista de aquel lugar. De igual manera informó el comunicador en su posteo que el exjugador Alexis Enrique, uno de los grandes íconos del Atlético Nacional de Colombia, sería su próximo asistente técnico. Incluso se habla de que ya habría preacuerdo. Pues en donde se establecieron algunos términos para firmar el contrato, se especula que sería el América, se dice que sería el equipo del Guadalajara, curiosamente ambos con técnicos interinos con rachas fantásticas de 6 y 5 victorias de manera consecutiva y también inmersos en la famosa liguilla que arranca este próximo jueves. El deportista sinaloense de luchas, Paul Morales, logra ubicarse pues en la novena posición en el Panamericano celebrado allá en Acapulco, Guerrero. Vaya lugarcito. Te saludo, Rodrigo Peiro. Buenas tardes, platícanos. Buenas tardes, Poli. Saludos al auditorio. Aunque no fue ese debut que hubiese esperado con la Selección Nacional de Luchas, el sinaloense Paul Morales Bojorquez logró quedarse en el noveno lugar en el clasificatorio Panamericano celebrado en Acapulco, Guerrero. Esto lo informó a Línea Directa, exclusivamente directa, Orestes Morales. El entrenador del seleccionado nacional indicó que también en un par de semanas más Paul estará entrenando en lo que es la Universidad Nacional, dentro de lo que es la UAS, su categoría, que son los 130 kilogramos. Ahí estará presente el sinaloense. El nativo de Navolato señaló que a pesar de esta derrota se quedan con muchos aprendizajes que irán puliendo en los entrenamientos con la Selección Mexicana de Luchas. Poli, esa es la información. Bueno, muchísimas gracias, amigo Rodrigo. Felicidades a tu esposa. Felicidades, igualmente, Poli, felicidades a todas las mamás, hoy en especial en su día. Muy buenas tardes. Bueno, amigo Víctor, a tu señora esposa, la señora Irene, un abrazo. Muchas gracias, Poli, igualmente. Un abrazo. Saludos. Cuídate mucho. Felicidades a todas las mamás, por supuesto, aquí todos nos sumamos a esa felicitación. Son los deportes, una pausa, regresamos con la parte final. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres. Gracias, mamá, por tus palabras sinceras y amor incondicional. Agradecele con Dr. Key. Dale a mamá un producto natural, orgánico o esotérico. Ven a Dr. Key. En Mercado de Abastos, Carrasco, Mercado Garmendia, Plaza Valle Alto, Plaza Villas del Río y Barrancos. El amor a mamá se demuestra con Dr. Key. Una manzana al día en la dieta de los niños les ayuda a tener un óptimo crecimiento y desarrollo. Esta fruta es una fuente de fósforo y calcio esenciales en la formación y el desarrollo de la estructura ósea. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. El Congreso del Estado, representado por su 64 legislatura, declara junio de este año, mes del centenario de la Constitución de 1922. Durante el mes referido, se realizarán eventos conmemorativos para celebrar los 100 años de vida de nuestra Constitución Política de Sinaloa. Únete y sé parte de esta celebración.
agua de coco antes de las comidas ayuda a mejorar la digestión y estimula el metabolismo. También previene el estreñimiento y la formación de infecciones. Línea directa con Víctor Torres. Línea directa. Si nunca has empeñado en Maxilana, tu primer empeño es gratis sin intereses. Válido para clientes nuevos al realizar un empeño con un plazo de un mes. Maxilana, seguro te sacamos del apuro. Farmacy, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Colagener, acelera la renovación de células de articulaciones, piel, cabello y uñas. 60 tabletas, $85. Ultisol, auxiliar para el tratamiento de úlceras y acidez estomacal. Omeprazol de 20 miligramos, $25. Ahorra y alíviate con menos en Farmacy. Agro Exhibition México es tu evento. 25, 26 y 27 de mayo. Encuentra los mejores descuentos de las primeras marcas. Info Agro Exhibition México en el Mazatlán. Rugen los tigres del norte en Culiacán. Como nunca antes los habías visto. La Bestia 102.5 FM te invita este próximo 11 de junio al concierto de Los Jefes de Jefes en el Estadio de Dorados. La Reunión Tour en concierto. Boletos a la venta en superboletos.com, Innova Sport, Simaco y Estadio de Dorados. La Bestia 102.5 FM, patrocinador oficial de Los Tigres del Norte. Escucha, ve, conéctate y vive los acontecimientos que interesan a Sinaloa, México y el mundo. Línea directa, nueva edición. Lunes a viernes, 13 emisiones. 6 de la mañana, 1 p.m. y 6 de la tarde. Sábados a las 6 a.m. En constante evolución. Línea directa con Víctor Torres. Está pasando. Línea directa. Información de verdad. WhatsApp 6671-028836. Línea directa. Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Pues ya en la parte final de esta segunda emisión de Línea Directa, pues nada más que decirles a las mamás. Dicen que el amor de una madre no se compara con nada. Usted y yo lo podemos corroborar, ¿sí? Y no alcanza toda la vida, no alcanza toda una vida para regresarles ni siquiera la mitad del amor que nos han dado. Por eso, muchas gracias y felicidades a todas las mamás hoy en su día. Nos damos muchas gracias a usted también por su compañía. Buen provecho, pásela bien. En que tú naciste, nacieron todas las flores. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.